hablando el día pasado, la semana pasada, de dinámica de la partícula. Como veis, vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos que comentar una serie de cosas que tenéis aquí, por ejemplo, en el Taylor, que es un libro que os recomiendo. En el capítulo 1 vamos a hablar, apoyándonos ya en los conocimientos que tenéis, de cinemática del movimiento curvilíneo. Lo primero. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues, había empezado el otro día a comentaros acerca de que vamos a ver cómo podemos poner las magnitudes físicas, cinemáticas, la aceleración, es en lo que estoy pensando, lo que vamos buscando es qué ocurre con la aceleración, debido a que naturalmente en la dinámica pues lo que vamos a aplicar aquí en... Lo que vamos a continuar es con las leyes de Newton que ya conocéis. Más adelante pasaremos a una cosa que no. A una evolución de la mecánica clásica, ya os he dicho que va a ser la mecánica de Lagrange, pero ahora son conceptos que ya tenéis, por lo menos en parte, en la cabeza. Entonces, pues, si estáis pensando en la segunda ley de Newton, en las leyes de Newton, pues ahí tenemos la aceleración, ya veremos luego. Vamos a introducir las fuerzas, pero primero vamos al término de la derecha, por decirlo así, fuerza neta igual a masa por aceleración, a ver qué ocurre con la aceleración, cómo es ese vector. Entonces, os estaba comentando el otro día acerca de que vosotros venís a mis manos normalmente con unos conceptos que no están, pienso yo, del todo bien fijos o bien comprendidos, quizás. O sea, uno piensa que lo tiene claro y no es así. Esa es mi experiencia. ¿Cómo os entraba yo el día pasado? Pues recordándoos algo que tenéis todos en la cabeza, que es la aceleración centrípeta. ¿Vale? En un movimiento circular, una partícula que sigue una trayectoria circular de radio R y módulo de la velocidad V, ¿no? Pues entonces vosotros me decíais que la aceleración centrípeta era el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria. Y yo os decía, bueno, ¿y eso de dónde sale? Por decirlo así rápidamente. ¿De dónde sale esto? Os había dicho que normalmente en los libros de un nivel inferior se suele utilizar un razonamiento, unos esquemas que son geométricos para explicarlo de manera sencilla de dónde sale. Podemos hacerlo de forma geométrica. En el fondo hay que aplicar lo que es el cálculo, porque cuando uno se fija en dos puntos en la trayectoria, ¿no? Pues los va haciendo, se fija en cómo es la velocidad, cómo son los cambios en la velocidad, que eso es lo que nos está dando la aceleración, ¿no? Cambios en la velocidad, diferencias entre dos velocidades, ¿no? Dividido por el tiempo, uno hace tender y bueno, hace un dibujo, un esquema de eso y saca conclusiones. O sea que hacer tender, eso significa que en el fondo, incluso en esos esquemas geométricos, uno está utilizando lo que es los conocimientos de cálculo. Bien, de forma geométrica, o bien vamos a... Ya que tenemos la herramienta del cálculo que se desarrolló para esto, vamos a utilizarla ya. Es decir, que vamos a aplicar el cálculo para ver cómo es cálculo matemático, para ver cómo...
cómo es la aceleración y en particular pues veremos cómo sale de manera rápida un término en la aceleración, que es lo que conocemos con aceleración centrípeta, es decir, que uno está diciendo pues es algo que está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular, ¿no? Pero que va a dar cuenta, y eso es muy importante, ya lo digo ahora, va a dar cuenta dentro de la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La definición. Son los cambios del vector velocidad en el tiempo. ¿No? Pues lo que acabo de decir, nos fijamos en dos puntos, vemos la diferencia, el cambio, la diferencia, ¿no? Dividimos por el tiempo. Eso es lo que estaba comentando hace un segundo. Bueno, pero son vectores. Estamos derivando vectores, no hay ningún problema. Pero un vector, ¿qué tiene? Contiene información acerca de una dirección en el espacio, un sentido y el módulo. Entonces es muy importante ya que mencione que la aceleración centrípeta lo que nos está dando son esa información acerca de los cambios en la dirección del vector velocidad. No del módulo, no cómo está cambiando el módulo de la velocidad, sino cómo está cambiando la dirección de la velocidad. O si uno piensa que puede cambiar la dirección en un vector, puede cambiar el módulo, la aceleración centrípeta solo nos está dando parte de la información. Va a haber, tiene que haber entonces otro término en la aceleración que dé cuenta de cómo son los cambios en el módulo de la velocidad. Porque si no, quedaría cojo el tema. Porque claro, los movimientos no son con velocidad, con módulo de la velocidad constante, uniformes. Eso es un caso muy particular de movimiento, ¿no? Entonces veremos cómo la otra pata va a ser la aceleración, lo que se conoce como la aceleración tangencial. Y este, la aceleración tangencial, es el término que va a dar cuenta, o nos va a dar la información, cuenta de los cambios que se producen en el módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? Tangencial ya nos está diciendo. Son dos vectores. ¿Cuál es la dirección en el espacio que va a tener ese vector? Es tangente a la trayectoria. El otro, la aceleración centrípeta, por eso vamos a cogernos primero, es general para el movimiento curvilíneo, pero vamos a ir lentamente cogiéndonos un caso particular de movimiento curvilíneo, que es el movimiento circular. Incluso voy a ir más lento. Movimiento circular, voy a cogerme un caso particular, movimiento circular uniforme. Luego quitaré la restricción de movimiento de uniforme y lo dejaremos en movimiento circular. Y luego quito la restricción de que sea circular. Entonces ese será el movimiento curvilíneo general. ¿Sí? Esos son los pasos. O sea que al final, lo que tendremos es que la aceleración la podremos expresar como suma de estos dos términos, el vector aceleración. A las direcciones, esta es la tangencial y la radial, apuntando hacia adentro o hacia afuera, me da igual eso, el sentido. Siempre que uno lo tenga claro y diga en qué sentido es, pues no va a haber problema. A esas direcciones en el espacio les podemos asociar ejes, y a esos ejes les vamos a llamar ejes intrínsecos.
cualquier vector lo podremos descomponer en esos ejes y tendrá unas componentes. Lo de intrínseco, la palabra intrínseco, significa que va cambiando con el movimiento del cuerpo. Es decir, que si uno está pensando en coordenadas en un sistema cartesiano de ejes, los ejes X y Z, ¿no? Eso no cambian de dirección. Están fijos en ese sistema de referencia, no cambian su orientación. Mientras que los ejes intrínsecos al movimiento van cambiando si uno piensa la dirección tangencial. Este es el movimiento de la partícula. Pues uno dice, aquí naturalmente tendremos que la dirección tangencial es esta, en este punto pues tendremos que la dirección tangencial es esa. Es decir, que los ejes van girando, van cambiando su orientación en el espacio. Por eso es intrínseco al movimiento de la partícula. En un instante, en un punto de su trayectoria, tienen una orientación y en otro punto tienen otra. Pues cojámonos el caso particular sencillo. Circular. Uniforme. O sea que tenemos... tranquillo esto. Entonces, ¿se ve ahí? Estupendo. Muy bien, a ver, además para hacer las rectas. Vamos a ver la otra. A ver si me logro ya a final de curso hacerlo más rápido. Muy bien. O sea que tenemos por aquí nuestro cuerpo puntual, pero está moviendo, siguiendo esa trayectoria. Y yo fijo los ejes donde a mí me conviene. En este caso pues los voy a fijar eje X y el eje Y, que se cortan en el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a utilizar, va a ser un juego entre pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Polares, estamos en el plano, no hace falta decir nada más. O sea que va a ser un juego, por eso digo, ahora estad atentos en eso, simplemente expresar primero en coordenadas cartesianas, las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas polares y empezar el juego, que es hallar primero la posición, luego la velocidad, luego la aceleración, proyectar esos vectores en direcciones del espacio determinadas, las proyecciones serán productos escalares y ya está. Así de sencillo, no, o así de complicado, como espero que os resulte sencillo. O sea que esto va a ser R y vamos a contar ángulos pues a partir del eje X. O sea que tendremos las coordenadas polares, coordenadas cartesianas X e Y, coordenadas polares R y Y. Fijaos, porque o sea, esto luego le daremos todavía una... O sea, vamos a ver cómo son lo de los ejes intrínsecos, las componentes intrínsecas, pero luego, aquí lo tenéis en el capítulo 1, veremos cómo podremos expresar la aceleración en otros
en otras coordenadas que no sean cartesianas, en particular las coordenadas polares. O sea que esto es, tiene relación directa con ese tema. ¿Cómo expresar la aceleración no en coordenadas cartesianas, sino en otros sistemas de coordenadas? O, por ejemplo, en el espacio, coordenadas polares esféricas o coordenadas polares cilíndricas. Dependiendo, por un lado parece que complica, es cierto, o sea, los términos que te aparecen son más raros, son más... Pero claro, los problemas muchas veces tienen simetría, tienen una simetría, o sea, aquí en el plano, o tiene una simetría esférica, o tienes una simetría cilíndrica, y en esos problemas, entonces es más conveniente utilizar ese tipo de coordenadas y no utilizar las coordenadas cartesianas. O sea, que no es ánimo simplemente de perder el tiempo o de hacer daño al alumno, sino todo lo contrario. Bien, pues vamos allá. Necesitamos lo primero, o sea que el objetivo es la aceleración, necesitamos lo primero, pues la posición, el vector de posición, derivando la velocidad y derivando otra vez, obtendremos la aceleración. Bien sencillo. Muy bien. El vector de posición. Tendrá la componente x por el vector unitario y más la componente y por el vector unitario j. Y ahora un pequeño advertencia en cuanto a la notación. La notación que sigue este libro, este otro libro, el Kibel o cualquier otro libro. A veces, dependiendo de los capítulos, es más, o sea, cambia un poco la notación. Por eso lo voy a poner. Hay veces, por ejemplo, yo utilizo, aquí voy a utilizar, ¿no?, vectores unitarios a lo largo del eje X y del eje Y, pues utilizo Y y J, pero también uno utiliza a veces, ¿no?, X gorrito como vector unitario a lo largo del eje X. Pero hay veces también que uno utiliza, y eso lo veremos por ejemplo en lo que es la rotación tridimensional, en tres dimensiones del sólido rígido, pues a veces es más conveniente incluso utilizar una notación con subíndices numéricos, porque como hay que hacer muchos sumatorios, pues se simplifica lo que es la notación. Entonces podríamos poner también incluso... O sea, que no os sorprenda ver ese tipo de notaciones que son equivalentes, totalmente, no hay ningún problema. Si hay en algún momento algo que no veis claro acerca de la notación, pues os pido que me lo digáis. Espero que esté claro. Bueno, como estamos en el plano, digamos, la componente Z nos vamos a olvidar de ella. Bien, en función de, por supuesto, la posición depende del tiempo, porque se está moviendo. Es decir, que lo que tendremos es que la coordenada X y la coordenada Y dependerán del tiempo. ¿Qué relación hay entre las...? Uno, si ve esto, por cierto, y el comentario que hacía la semana pasada acerca de los grados de libertad, es una cosa que uno debe también ver en el problema, intentar comprender cómo, qué libertad tiene de movimiento un sistema, un cuerpo en particular. Aquí, si uno ve esto, dice, bueno, es en el plano. Entonces, en principio, uno pensaría que tiene dos grados de libertad, ¿no? Porque uno está pensando, no es un movimiento rectilíneo, sino, ¿no? Entonces, incluso uno dice, bueno, claro, fíjate, dos grados de libertad, tiene la coordenada X y la coordenada Y por separado. Pero eso no es así. Hay una relación entre la coordenada X y la coordenada Y. Es decir, que si una toma un valor, la otra no puede tomar otro valor, cualquier valor, sino que naturalmente, al ser una trayectoria circular, X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser igual a R cuadrado. Por lo tanto, tiene un grado de libertad. Es como si pinchásemos, eso fuese una bolita y la pinchásemos por un alambre. Y el alambre está forzando a que la bolita siga esa trayectoria.
¿vale? De hecho, es un movimiento en una dimensión. Eso es lo que choca, es decir, una dimensión, es decir, pero tendría que ser rectilíneo, ¿no? Bueno, o sea, solo tiene un grado de libertad. Con un parámetro podríamos nosotros determinar cuál es la posición en cualquier instante de tiempo, sabiendo el camino está dado. Eso sí también conviene. ¿Cuál es la relación entre las coordenadas cartesianas x e y las polares? Pues tendremos que x, depende del tiempo, naturalmente, será r, ya no hago el dibujo otra vez, r por el coseno, ¿no? E y pues sería r por el seno de tita, tal como lo hemos visto. Pero fijaos, que aquí estoy poniendo ya explícitamente que x e y son funciones del tiempo. Entonces, ¿dónde está la dependencia temporal? En r no, precisamente r es constante. Cuidado, aquí viene un momento que es importante. Fijaos que he situado los ejes x e y, que es el origen, en el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Si no hubiese hecho eso, entonces sería otra cosa lo que vamos a hacer ahora. Bien. Bueno, ¿dónde está la dependencia temporal? Por supuesto, en el ángulo. R es constante. Cuidado, entonces, si uno cambia, por ejemplo, los ejes y los pone de esta manera. El vector de posición sería este, ¿no? Por ejemplo, para una posición determinada. Sigue siendo una trayectoria circular y uniforme, pero el módulo de R del vector de posición no es constante. ¿Entendido? R es constante, tal y como hemos situado los ejes. Los ejes cartesianos, ¿no? R no es nada más que el módulo del vector de posición de la manera como hemos escogido los ejes. ¿Está claro? Bueno, estupendo. Pues vamos a... Ya tenemos la posición, no hay ningún problema. Por supuesto, se cumple. Vamos a por la velocidad. Bueno, antes de eso. Una dirección natural en estos... si uno se fija en las coordenadas polares, pues sería precisamente cómo te estás alejando del origen, la dirección radial. La dirección radial. Esa es una dirección en el espacio. Se encuentra aquí la bolita. La dirección radial es esta. Sentido, si ahí es donde viene. Si nosotros dijésemos hacia adentro, pues sería radial hacia adentro, centrípeto, o radial hacia afuera, radial se dice muchas veces. ¿Cuál es, entonces, si es una dirección en el espacio? En esta posición de la partícula, fijaos, tendría esa dirección. En otra, por ejemplo, si está aquí la partícula, pues naturalmente... No me ha quedado muy allá. Tendría esta dirección, ¿no? O sea que, según dónde se encuentre el cuerpo, esa dirección va cambiando con el movimiento. Es una... que cambia con el movimiento del cuerpo. O sea, que es intrínseca, por así decirlo. Bueno,
¿Cuáles son si es una dirección en el espacio, habrá que dar denotarla de alguna manera, con un vector unitario. ¿Cuáles serían las componentes de ese vector unitario? Pues, por ejemplo, vamos a llamarlo UR, o también podríamos poner como R así, gorrito, o sea que ahí ya veis la notación también puede cambiar de... Pero tened claro eso, la dirección es a radial. Si ponemos UR, ¿cómo serían las coordenadas cartesianas de este vector? Fijaos que es unitario, tiene que ser módulo unidad. ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué dimensiones tiene? O sea, adimensional. Una dirección, o sea, un vector unitario que te indica la dirección es adimensional, solo te indica qué información tiene, una dirección en el espacio. ¿De acuerdo? Es adimensional. Entonces, si cogemos, y uno dice, pues claro, entonces te coges el mismo vector de posición, lo divides por el módulo R y lo que nos queda es... Es decir, que esta sería su coordenada X, componente X, y esta sería su componente. Como veis, la función coseno, las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y logarítmicas, todas ellas son adimensionales. Eso os lo dirían probablemente primero, ¿no? Y otra cosa también importante es que lo que hay dentro de la función trigonométrica o exponencial logarítmica tiene que ser también adimensional. De hecho, el ángulo es adimensional, a pesar de que le damos con unidades, entre comillas, radianes, por la forma de definirlo. Bueno, tenemos esto. Es decir, que podríamos poner, por así decirlo, vaya una tontería. Pasemos a la velocidad. Pasemos a determinar la velocidad. El cambio en la posición con el tiempo. Es decir, que podemos ir a por sus coordenadas, sus componentes cartesianas, vx, vy. Ahí también otra advertencia de los libros en la notación. Muchas veces ahí hay también cambios. Uno denota, incluso utiliza u en negrita para velocidad. ¿De acuerdo? Y las componentes a veces, pues, lo que se utiliza es U, V, W para las componentes. Sí, adelante. Y cerráis, si sois tan amables, cerráis la puerta porque... Sí, ahí fue yo. Gracias. Bueno, esa es notación. Yo voy a utilizar aquí con subíndice sub X, es decir, que tendremos aquí... Como teníamos, dependerá también del tiempo y del tiempo. Sí, adelante. ¿Qué teníamos en x? R coseno de tita. Entonces, el producto de dos términos, ¿no? Habría que ver, pues, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero claro, resulta que tenemos que... Tal como hemos escogido los ejes, todo R es constante, es decir, que únicamente tendremos R por la derivada del segundo. Teníamos coseno de tita, regla de la cadena, ¿no?
es decir, que tendremos menos r, seno de tita, voy a ponerlo aquí explícitamente, la derivada de tita, con respecto al tiempo. Y ahora, más notación. Nos aparecen en dinámica las precisamente velocidades, las derivadas temporales una y otra vez. O sea que estar poniendo esto es a veces cansino. Y se hace la notación más rápida si uno utiliza puntos. Es decir, que aquí... Y esa notación tiene su origen histórico en la notación que utilizaba Newton. Los puntos, su origen es, fijaos, de hace más de 300 años. ¿De acuerdo? También las Ds que utilizamos tienen un origen en algún momento, pero ese es su contrincante, Leibniz, el de las Ds. ¿De acuerdo? Incluso las de, la palabra derivada, ¿no? Newton utilizaba otros términos para denotar o denominar lo que es una derivada. Pero bueno, eso es para el que le guste la historia de él. Sí permanece en mecánica el utilizar para las derivadas temporales los puntos. Un punto indica una derivada una vez, derivar una vez, dos puntos derivar dos veces, etcétera, etcétera. Muy bien, es decir que tendríamos aquí menos r seno de tita por tita punto, opuesto el tita punto delante. Y aquí tendríamos pues una cosa similar. Fijaos que tita punto, o sea, la derivada del ángulo con respecto al tiempo, o sea, el cambio, fijaos que el tita es una posición angular. ¿Qué posición angular se encuentra ese cuerpo? En la trayectoria, ¿no? Entonces, si uno piensa que es la posición angular, la derivada pues va a ser una velocidad angular, claro. Muchas veces pues, denotamos con la letra omega minúscula o a veces también se denota pues, con la letra omega mayúscula también. Muy bien, velocidad angular, es decir, que tiene dimensiones que tiene dimensiones de tiempo a la menos 1. ¿De acuerdo? Fijaos, el ángulo es adimensional, por lo tanto, dividido por el tiempo, tiempo a la menos 1. Radianes dividido por segundo. ¿Vale? Siempre en todos los problemas, si hay que hacer los numéricos por alguna razón, y el enunciado no nos da los ángulos en radianes, revoluciones, en grados sexagesimales, etcétera, etcétera. Lo primero, no se os olvide pasarlo a radianes para no meter la pata. Bien, tenemos la velocidad angular. Aquí, si uno piensa en esto, o sea, en lo que estamos haciendo, pues no sería incorrecto que pensase, o sea, le parece de manera natural que la velocidad angular es un escalar. Fijaos que hemos definido una magnitud física, la velocidad, bueno, ya la habréis visto antes, la velocidad angular, ¿no? Parece que la velocidad angular es un escalar. Y eso, en este curso es donde, perdón, tendremos que dejar claro que no es así. No es así, realmente es un vector. Un vector, a veces según el origen de los vectores, ¿no? Pues
se le llama en este caso un vector axial. Si uno está pensando que esto, este cuerpo está girando, sí, en el plano XY, pero alrededor del eje Z, ¿no?, es perpendicular a ese plano, pues entonces la dirección del vector velocidad angular es precisamente la dirección del eje Z. La dirección perpendicular al plano en el cual está girando el cuerpo. Es decir, que realmente lo que tendríamos sería esto. Sigue la regla de sacacorchos, de estrogiro, la mano derecha, es decir, que el dedo pulgar apunta en la dirección del eje y los dedos pues, te indican el sentido de giro alrededor de ese eje. Si estaba girando en el sentido antihorario, ¿no?, tal como lo había puesto yo, pues entonces el vector velocidad angular tiene la dirección del eje Z y el sentido positivo del eje Z. Aquí hay que también, en este momento, decir otra cosa acerca de la notación. Claro, nosotros tendremos que operar con vectores de este tipo. A veces tendremos que operar y realizando, dentro de poco, productos vectoriales. Entonces, ahí sí es importante que tengáis en cuenta que siempre que nos aparezcan cosas de esas, algún producto vectorial, situar los ejes cartesianos unos respecto a otros es importante. O sea, la orientación relativa. Cartesianos no es una cualquiera, no es cualquiera. Ahora voy a dibujar. ¿Qué quiero decir con que no es cualquiera? Ahora voy a dibujarlo en tres dimensiones. Tenemos el origen. Este sería el eje X, el eje Y, el eje Z, vectores unitarios y J, K. Esta sería una forma de poderlos dibujar. El X es como si saliese de la pantalla, pero yo podría haber hecho, ¿no?, haber cambiado aquí JI. En principio uno dice, ¿por qué no? No hay ningún problema, son ortogonales entre sí, es decir, perpendiculares los ejes, ¿no? No habría ningún problema. El problema surge precisamente cuando esto estaría mal, lo que acabo de poner, el otro está bien. Es precisamente cuando tenemos productos vectoriales. Se tiene que cumplir en la orientación, es una norma muy sencilla de recordar, que es el producto vectorial de I por J te tiene que dar K. El producto vectorial del X por el Y te tiene que dar el Z. Si recordáis las reglas en el producto vectorial, es un vector, ¿no?, si tenemos un producto vectorial de dos vectores, es un vector perpendicular al plano formado por esos dos vectores y el sentido viene pues, de hacer girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Si aplicáis eso, entonces tenemos precisamente lo que acabo de poner yo. Hago girar el donde lo tenía antes, ¿eh? Este estaba mal, pero el original este, X, Y, este es el Y, este es el J, entonces esa es la orientación, este o rotaciones, solo hace falta, rotaciones significa que J, Y lo cambio por J, J lo cambio por K y K lo cambio por Y, sigue siendo lo mismo, con que os aprendáis el primero, todas las demás salen, la siguiente sale de manera natural. ¿De acuerdo? Fijaos que si uno utiliza, es lo que estamos diciendo, eso que es un vector cuya dirección es perpendicular al plano formado por. Claro, pero uno puede utilizar las componentes X y Z. Y entonces, para hacer los productos vectoriales, calcular los productos vectoriales, el producto vectorial de dos vectores, si tenemos las coordenadas, las componentes cartesianas,
y utilizaríamos un determinante. O sea, que si yo tengo A por B, tendríamos esto. Entonces, las dos cosas tienen que concordar. ¿De acuerdo? Y eso concuerda si utilizamos esta orientación. Solo digo que es importante en ese caso. En los casos en los que no nos aparecen productos vectoriales, uno puede cambiar. Pero bueno, siempre queda más bonito si lo pone directamente bien. ¿De acuerdo? Estábamos diciendo la velocidad. Teníamos vx, ¿no? Y era menos r seno de tita, o sea, r tita punto, seno de tita, y vi r tita punto, coseno. Fijaos que la velocidad es tangente. Tangente a la trayectoria. Con esta trayectoria tan particular se tiene que cumplir entonces que el vector velocidad por el vector de posición, el producto escalar es cero. Si eso es así, en este caso, tal como hemos escogido los ejes, todo como lo estamos haciendo desde el principio. Está claro en eso, no vaya a ser que me digáis que en cualquier caso el vector de posición por el vector velocidad, el producto escalar tiene que ser cero, tal como estamos escogiendo el sistema de referencia. Y eso es cierto, si lo cogéis, comprobadlo. ¿No? Tendríamos que cogernos cuál es la componente x por vx más y por vi. Que teníamos en x, teníamos r coseno de tita vx por seno de tita más, lo voy a poner aquí abajo, tendríamos y que era r seno de tita por la componente y r tita punto coseno de tita, y como veis son lo mismo. Vamos, que la velocidad es tangente a la trayectoria. Pero también, entonces, lo que nos permite la velocidad, aunque no lo hubiésemos necesitado, podríamos haber dicho, pues, una dirección perpendicular a la dirección radial, simplemente podríamos haberlo dicho de esa manera, pero bueno, siempre es más bonito decir una dirección que una dirección del espacio a lo largo de la velocidad, que es tangencial. ¿Cómo la podremos hallar? Pues, cogemos el vector velocidad, lo dividimos por el módulo de la velocidad, ¿no? Entonces tendremos a lo largo en la dirección de la tangencial. Vamos a ponerle u. ¿Qué tendríamos entonces? Pues menos seno de tita por i más coseno de tita por j. Tenemos este y teníamos el radial hacia afuera. Si yo quiero un vector unitario radial hacia adentro, lo podría llamar u sub c. Hacia afuera o radial hacia adentro, centrípeto. Vale, estupendo. Pues vamos a por la. Bueno, vamos a. Por cierto, ¿cuál es el módulo de la velocidad?
tenemos vx, componente x, la componente y, ¿no? Cuadrado de uno más el cuadrado de otro, raíz cuadrada. Entonces tendremos que el módulo de la velocidad va a ser igual a r, tita punto, el módulo de tita. Muy bien. Fijaos que tita punto puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo, hacia dónde se esté moviendo la partícula. ¿De acuerdo? Yo estoy tomando ángulos titas positivos en el sentido antihorario, tal como lo dibujé. Pero claro, si se está moviendo en el otro sentido, pues la velocidad angular tiene que ser negativa. Vale, pues ya tenemos, lo podría haber expresado omega. Omega se utiliza mucho. A veces uno pone directamente R por omega, pero ahí he querido, incluso yo muchas veces, pero siendo estrictos no es correcto porque puede ser positivo o negativo. Si hablo del módulo de la velocidad, ¿no? Pues en el otro lado tiene que ser positivo forzoso. ¿Entendido? Tened cuidado con eso. Vale. O sea que tenemos esa relación que se aprende uno de memoria, que es V igual a R por omega. Eso muy, también muy, ¿no? Muy habitual. Ahí pensad, la ley de Murphy gasta, es V igual a R por omega, V igual a omega dividido por R, incluso, hombre, la otra no suele salir, ¿no? R dividido por omega, eso no me lo encuentro yo, pero sí la duda de, ¿es omega por R o omega u omega dividido por R? Pensad en las dimensiones, ¿de acuerdo? O sea, una cosa la memoria y otra cosa, pues, ¿entendido? Muy bien, vamos a por la aceleración, por no dejarlo y hacemos 5 minutos de descanso. La aceleración. Tenemos que la aceleración, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, del vector velocidad, es la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces, es decir, que incluso lo podría haber puesto como R punto punto, como notación. Vale, vamos a ver cuál es la componente X y la componente Y de la aceleración. Teníamos la derivada de Vx con respecto al tiempo, la derivada de Vy con respecto al tiempo. ¿Qué teníamos en Vx? Teníamos menos R seno de tita, ¿no? R menos R tita punto seno de tita y Vy R tita punto coseno de tita. R es constante, no hay ningún problema. Pero ahora tenéis que ver que en principio uno diría, bueno, tita varía con el tiempo, efectivamente, es lo que puse yo desde el principio. Pero tita punto, con el ejemplo que estamos cogiendo al principio, tita punto cambia con el tiempo. Bueno, otra vez repito. Fijaos que puse x depende del tiempo. ¿Ves? Porque uno tiene que tener, ir viendo dónde está la dependencia temporal. A veces no tendría por qué poner el tiempo, pero bueno, para que veáis, son funciones del tiempo. La forma paramétrica sería esta. La paramétrica de la trayectoria. Pues ahí vemos, uno dice, anda, pues aquí también tienes el tiempo y aquí tienes el tiempo, ¿no? Por supuesto. Entonces uno diría de manera natural, pues aquí tienes el tiempo y aquí tienes el tiempo. Pero recordad, yo puse, dije, voy a restringirlo este curso. Normalmente no empiezo, digo, bueno, movimiento circular. No digo si es, pero este año he dicho movimiento circular uniforme. ¿Qué significa lo de uniforme? Significa que es con módulo de la velocidad constante. Muchas veces veréis que escribo constante, pero eso viene manías de CT. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando veáis CT es que es constante. Módulo de la velocidad constante. Eso significa, naturalmente, entonces, por lo que acabo de discutir con vosotros, tita punto es constante. R tita punto, R es constante. Por lo tanto, tenemos que, cuidado, si tita depende del tiempo, pero esto, claro, cuando quitemos la restricción de que sea uniforme, que lo dejemos como un movimiento circular, pero en general, pues entonces ahí es donde tendremos, ahí es el punto donde tendremos que cambiar las cosas. Hasta ahora no, este es el momento en el que cambiaremos. Bueno, pero hagámoslo de esta manera sencilla. Si tita punto R constante, tita punto constante, tendremos menos R tita punto, regla de la cadena, coseno de tita, por la derivada de tita con respecto al tiempo, es decir, tita punto al cuadrado. Vamos a ponerlo así, entre paréntesis, por una vez. Y este, en este caso tendríamos R tita punto por la derivada, regla del coseno, menos seno, pero también por tita punto, tenemos otro tita punto al cuadrado. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que resulta que la aceleración ¿qué dirección tiene en el espacio? Apuntando hacia adentro. Es decir, tiene la dirección y el sentido centrípeto. Centrípeto. ¿Lo ve todo el mundo? Fijaos que el vector unitario radial era coseno de tita, seno de tita. O sea, esto lo puedo sacar. En este caso, UC, ¿no? Saco factor común, R tita punto al cuadrado, que para eso lo tengo en los dos, ¿no? Fijaos. No sé si es demasiado fácil o es demasiado difícil lo que acabo de hacer. Yo creo que es evidente, ¿no? ¿O no? Sobre todo me interesa más la cara de los de, digamos, que vienen con la mente de primero. O sea, que no están echados a perder por mí otros años, iba a decir. Ese es, digamos, porque los otros, pues forzosamente, quizás recuerdan lo que yo he explicado en este momento y por eso digo. Pero sobre todo me interesa en ese momento esas personas. Sí. ¿No? Lo que tengo es precisamente lo que acaba de poner hace un momento. La componente x menos r tita punto al cuadrado coseno de tita. La componente y de la aceleración menos r tita punto al cuadrado seno de tita, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya estamos muy cerca de decir, bueno, pero vamos a relacionar este tita punto, r tita punto al cuadrado con el módulo de la velocidad. Que habíamos puesto ahí. Es decir, que tenemos que todo esto lo podremos poner como el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tenemos que la aceleración, cuidado, o sea que en este caso particular,
movimiento circular uniforme, la aceleración tiene la dirección centrípeta. Y el módulo viene dado por esta expresión que nos hemos aprendido ya hace tiempo. Claro, la velocidad, que ahora pensemos, ¿qué cambia en la velocidad? Cambia la dirección, pero no el módulo, porque es un movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad constante. Es decir, que la velocidad solo te... La aceleración, que son los cambios de la velocidad, ¿qué cambia? Solo la dirección. Es un vector que está apuntando en la dirección radial hacia adentro. Claro, uno pensaría, bueno, esto no tendría por qué ser en el caso general así. Por eso ahora vamos, ahora después de la pausa que vamos a hacer, vamos a quitar esa restricción y veréis cómo este resultado, que es un poco, ya te da una parte, ¿no?, de la verdad, sigue siendo así cuando quitemos esa restricción. Que los cambios en el vector velocidad vienen dados por la aceleración, un término que se llama la aceleración centrípeta. Son y 15, pues hay 20.